el plan de $25. Entonces, ustedes son personas claves y conocen mucha gente. Yo veo que está llegando gente. Puede poner el teléfono de display, el Google Home, es el Wi-Fi, el cuadro. Y con ese, él. El gol decisivo en este gran partido de semifinales. Orcal vistiendo el color amarillo, se nota el tercer gol. Norcal consigue su tercera anotación en este segundo tiempo. Porque casi la segunda del partido, 3-0. Back, back, back.
es que tú eres un puto guante del mercado. Se va el local en contraataque. Yo te lo puedo demostrar que fui más chingón, porque yo en Hollywood, yo fui chingón. ¿Quién te vio? En la Real Azteca, por eso, porque no me viste. ¿Ahí estaba yo en la Real Azteca? No. ¿Cómo bueno, cuando jugaba a Betín. A Juventino, jugaba a Soledo, jugaba a Beto, jugaba a Fili. Hola, te voy a decir otra cosa, eso no jugaba. Acaba a Juan Javier González. Ese sí. No, es que tú llegaste a su que le hacemos. Increíble, ¿verdad? Pues, portero, no voy a pagar nada ahí. Pero ya cuando yo ya no estaba. No voy a pagar nada de portero ahí. Por más que trate el Puma. Yo sí le he dicho, ¿sabes qué? Si juega este, yo no juego. Por más que trate el Puma, no puede conseguir. No, y venga, ¿sabes? Esa rotación. No, venga. ¿No sabes qué? Se la niega el portero. A la madre. Prefiero que juegue el cachetón, cabrón, pero no es que bueno. Yo me acuerdo cuando él llegó. Yo me acuerdo cuando él llegó, me dijo, enséñame a jugar. Yo le dije, ¿sabes qué? Si este güey juega, yo no juego. Le dije, ¿sabes qué? Así la neta. Cuando él llegó, me dijo, enséñame a jugar fútbol para ser chingón. ¿Sabes qué le dijo? Y fue cuando él. Es que yo le dije. Increíble. Oye, pero que al dos putados se acabó el inglés.
buena oportunidad para un gol aquí. Tienes que recurrir a la reserva. Llegó a la reserva, si no. Penal decretado aquí por el señor. Se me acabó el inglés, al tiquete se le acabó. Primera, luego hay que opinar a favor de Pumas. Muy bien. Bueno, tenemos un gol del parte del Pumas. 3-1 el partido. Parte alta ya este es el segundo tiempo. Bien definido este penal. ¿Dónde estoy yo? Si voy a ir porque me voy a llamar el GPS, cabrón, voy a poner el GPS. Y le va a dar la dirección. West Right Creek. West Right Creek. Ahí se ve el puto Jeep y el puto rojo. Ya me pasé. ¿Qué es eso? Yo quiero saber si es. ¿Qué es eso? El GPS es el que te lleva de la mano, pero vives. Oh, pues dame la mano. No, cabrón. No, no. Fue tapón. Pero ahí se quedan patas así como los dos. Gran partido, ¿eh? ¡Ah! ¡Pinche portero! ¿Te acuerdas cuando se ponía Chuy de portero? ¡Chato, ya me toquiste! Aquí me pusieron, cabrón. Mis surcos están cayendo, perdiendo mucho, y los tuyos están derechitos, no tienen una gota de uva. Ya me chingó. Estaban bien chicos los del Chato, pero tienen chicos de uva. Y los de este güey fueron, estaban con una mata de uva. Un surco también, ¿no? ¿Empiezo yo? No, empiezo yo. Ya, anda el papo, ganándole. Ya empezamos. Ah, pero la neta. Bueno, se renuevan las acciones aquí ya en la parte, en las últimas, segundo tiempo, ya en la parte final del segundo tiempo. Torcada 3, Pumas 1, gol de penalti. Yeah, you're not going down there, honey. I have a feeling that there is. Okay.
Bueno, y concluye este partido. Pito final. Local pasa a la final. Después de haber ganado este partido 3-1. Ahora vamos con el segundo partido de semifinal de la Norcal Soccer League aquí en Santa Rosa. I like long walks on the beach, reading books. Aquí tenemos a. I'm going to translate a little bit. Okay, we have aquí a Cooper, el portero aquí del Norcal, que esta tarde simplemente estuvo sensacional, al parar todas las intenciones de goles del Puma, que estuvo atacando constantemente también en muchas oportunidades. Cooper, congratulations, you did a really good job, and you do that in the final. Well, your team is going to be in the good position, okay? Hey, thanks, bud.